amigos, hola amigas, bienvenidos una vez más. Esto es Jam Session, contento de estar acá nuevamente festejando y celebrando la música, haciendo música en vivo, presentando artistas nuevos, artistas viejos, artistas viejos y no tan viejos, y algunos en edad media, algunos a punto de estirar la pata, pero de todo. Nosotros acá traemos de todo, y a los genios, como el programa que tenemos hoy, tenemos un genio de invitado. Che, qué linda esta viola, ¿eh? Gracias. La mandaron desde Israel. Es una B&G, hermosa. Miren, miren el clavijero, parece una guitarra criolla. Está buena, ¿no, Gerardo? Está buena, ¿no, Sergio? Muy bien, si no están todos despedidos. Bueno, amigos, amigas, tenemos un invitado, un lujo, un lujo. Él es cantante, él es baterista, integra una de las bandas más populares de la música pop de la actualidad en la Argentina. Y aparte él ahora se abrió, no es que se abrió, sino que sigue con la banda, pero sí es un proyecto solista que está buenísimo, es el baterista de Los Tipitos. Señoras y señores, con ustedes, Pablo Tevez. Bueno, Pablo, un gusto tenerte acá en el programa. Pensé que iba a venir con Los Tipitos, con la banda completa. Bueno, podemos venir. Si nos invitás otro día, venimos con Los Tipitos. El gusto es mío, gracias por la invitación. Les agradezco este espacio. ¿Te fuiste de la banda? No. No, no. Me lo preguntan a menudo. Che, ¿qué, se separan Los Tipitos? ¿Te vas del grupo? No, para nada. El grupo está bien, como siempre. Estamos preparando un teatro ópera para el 12 de mayo, que aprovecho para hacer el chivo, que vamos a presentar nuestro disco oficialmente, nuestro disco de versiones de rock nacional, con un montón de invitados importantes, de lujo, y les recomiendo que vayan, porque son esos tipos de shows que no se repiten muy a menudo. Son esos shows que se hacen muy de vez en cuando. ¿Qué número de disco es de la banda? Uf, me perdí, pero más de 13. Sí, 14, 15 discos. Qué barrio. Este es un disco especial porque son todos temas que no compusimos nosotros, ¿no? Son como clásicos del rock nacional. Claro. Y bueno, y te decía, fue una necesidad mía, pues yo cuando empecé a tocar la guitarra y la batería medio a la vez, ni bien aprendí 4 o 5 acordes, lo primero que intenté fue hacer una canción. Y eso como que me quedó siempre. Y a partir de que tomé el rol en Los Tipitos, de sentarme en la batería y solamente hacer eso, más allá de cantar, lo dejé un poco de lado, y con los años veía que metía 1 o 2 temas en cada disco de Los Tipitos mío y me quedaba mucho material afuera, y me pareció una picardía. Y por otro lado, tenía muchas ganas de estar al frente, ¿no? Porque cuando estás en la batería sentís como que el partido se juega adelante, ¿no? Y, sí, te mandaron al arco. Exactamente, es como un poco estar atajando. Pero pocas veces se define por penales. Entonces, no. Es buena. Claro, ¿no? Y bueno, no sé, y junté un montón de canciones, un puñado, y junté una banda. Esto fue un proceso casi de 2 años, entre que junté la banda, hice los demos, seleccioné los temas y todo, hasta que lo grabé, lo mezclé y ya está el disco. Me imagino que la batería la grabaste vos en el disco. No. Ah. Imaginas mal. Digo. Ah, mira vos. No, justamente. Bueno, Willy me proponía que sí, que podés grabar la batería vos, pero yo quería justamente estar desde el otro lado, como guitarrista y cantante. ¿Willy hizo la producción? No, no, la producción es mía también, la producción artística es mía. Incluso hasta soy el productor fonográfico del disco. Ah, mirá. Debuté en ambos sentidos. No, y lo que yo quería justamente es tener una banda y yo estar solamente desde la guitarra, y sobre todo para producir, porque tocar la batería y producir es más complicado, porque hay que estar desde la guitarra, y ya con una banda que está sonando, que yo puedo dejar de tocar y dirigir suena, un poco, claro, exactamente. Sí, o sea, saliste no solamente de atrás, no digamos ostracismo, porque a veces el batero tiene un rol fundamental, pero saliste de atrás y no solamente te paraste al frente del escenario, sino que sos el líder del proyecto. Sos el compositor, el cantante, el violero, el frontman. Vamos a tocar un tema y después retomamos la charla, tocar, ¿te parece? Por favor, sí. Pensé que estaba haciendo
tratar de mejorar. Para estar siempre juntos es preferible callar que una circunstancial verdad vieja. Las tontas diferencias que nos dan igual. Todos los modelos, Strato, Telecaster, Les Paul, SG, Mustang y resonadores. Excelente calidad de construcción y sonido. Fabricada bajo licencia americana. Jay Tarzan importa y distribuye Magic Music. Pedales de efectos analógicos, amplificadores valvulares basados en los clásicos de la industria, spray de bajo distorsiones, equipos valvulares basados en el JCM800, Plexibox AC30, construido con los mejores componentes del mercado, todo pensado para el músico exigente. Black Arrow. Bueno, amigos, amigas, tengo el placer, tengo el honor de presentar este instrumento, esta pieza, esta obra de arte. Esta guitarra que están viendo acá es una B&G, como están viendo, como dice la funda, es una guitarra de origen israelí. Es una hermosura, es como decir una pieza de colección, como un mueble súper lujoso. Y aunque no lo puedan creer, esta no es un tope de gama, sino que es un modelo estándar. Como verán, es un modelo Les Paul,
con dos Fs, con las F-hole, con los agujeros F, que me da ese sonido de caja entre el acero y el Les Paul. O sea, me da el sustain propio de una Les Paul con sonido medioso, pero además tengo un sonido yacero, porque la viola es de caja. La caoba de atrás, como está hecha en una sola pieza. Fíjense la terminación dorada de la tapa de los micrófonos. Fíjense cómo el mango es set in, es decir, tiene un mango donde está pegado al cuerpo y eso le confiere mayor sustain del mango al cuerpo y a toda la guitarra, por ende. Fíjense que el cabezal emula al de una guitarra criolla, siendo esta una guitarra eléctrica. Arranco con el micrófono grave. Le puedo sacar tono para que suene más pastosa, más acera. Le puedo poner el micrófono agudo. Ah, es maravilloso. Tiene el ataque y la penetración que me da un micrófono P90. Ahora ustedes se preguntarán, ¿se banca la distorsión al ser hueca? Obvio. Miren cómo suena con distorsión la guitarra. Impresionante, la B&G origen israelí. Amigos, se las recomiendo. Chao. Me encuentro en un buen momento, yo me siento como maduro, ¿viste? Porque los rockeros somos como de una adolescencia muy larga. Es verdad. Se podría decir que ya soy un señor y estoy muy bien, me siento bien y bueno, con muchas ganas de mostrar los temas en vivo, que para eso grabamos discos, ¿no? ¿Y cuándo los vas a mostrar en vivo? Bueno, los invito a todos el 27 de abril. Ajá. Estás invitado a La Tangente, bueno, que es un lugar muy lindo, sí, en Palermo. Está bueno. Ahí, bueno, vamos a presentar el disco con toda la banda, los 11 temas del disco, más alguna perlita de temas que yo he grabado con Tipitos que son de mi autoría y algún cover de rock nacional que siempre me gusta hacer. Sí, sí, sí. Soy muy fan de Papo, por ejemplo, y me gusta tocar temas de él. Ah, ¿sos fan de Papo? Muy, sí. Así que algún tema de él vamos a tocar, sí. Escúchame, ¿van a ir los Tipitos a hacerte el aguante, a tocar algún tema? Espero que sí, por supuesto, sí. Dale, ¿cómo que no? Willy seguro, porque sí. Él participó en el disco, cantó en dos temas y metió algunos sintes. Ajá. Y fue un poco mi consultor también para las mezclas y todo, y las estructuras de los temas. Creo que Facu Soto de Guasones está por confirmarme también que él va a ir a cantar. Sí, grabó un tema que compartimos letra. Ajá. Tenía un tema que se llama Laberintos de Cristal, donde me faltaba un poco de letra y a mí me sugería que el tema podía ser tranquilamente de él. Y bueno, lo consulté por WhatsApp y lo hicimos así el tema, por WhatsApp. Qué va, buenísimo. Hay que aprovechar eso de la tecnología. No, más vale, hay que aprovechar. Y después también tengo un artista invitado de lujo que es Ale Sergi, que no quiero dejar de nombrarlo. Qué grande. Que bueno, con él ya habíamos trabajado en un tema de Tipitos, que también es mío, que se llama Apostar al Amor, que él participó. Y bueno, vamos a ver si podemos reproducir el éxito ese con este tema que se llama Telaraña también. Este es un lujazo que me doy. Guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagstrom. Distribuidora La Fusa, importa y distribuye. Vincent, Ufi, Joyo, Kirin, Carl Martin, Cuenca, Blacksmith, Midland, Resound, Molokai, Francente, Heymon. Conseguirlas en los mejores comercios de música del país. Distribuidora lafusa.com.ar. Pablo, ¿cómo es una banda que son los mismos integrantes hace tantos y tantos años y sigue funcionando? Bueno, para mí el secreto es humano, más que nada. Desde el primer momento que nos conocimos, detectamos que había una química especial entre nosotros y que... De hecho, yo en el momento que los conocí, era mimo, trabajaba de otra cosa. Eran artistas callejeros. Exacto, ¿no? Ellos y el resto de los Tipitos y yo. Yo tenía un grupo de mimos callejeros y los Tipitos tenían una banda que se llamaba Los Panson, que era con una cantante mujer.
Ah. Y nos conocimos en una esquina en Villa Gesell, compartíamos esa esquina para hacer nuestras rondas ahí. Y bueno, inmediatamente hubo onda, cantábamos los mismos temas, todo. Yo un día me senté en la batería, que tenían una batería como de juguete, muy chiquitita. Qué bueno. Y me dijeron, vos sos baterista. Sí, bueno, y ahí nació como la amistad. Y al poco tiempo que se desarmó ese grupo, me propusieron Raúl y Fede armar un trío, y ahí dejé lo de la mímica. Y arrancó como trío y después se sumó Willy. Exactamente, sí. Duró poco, igual el trío habrá durado casi menos de un año. Y cuando íbamos a debutar en la ciudad de Mar del Plata, lo llamamos a Willy para que venga como invitado. Así que el día que debutamos, Willy también estuvo. Ya está. Y ese mismo día lo convencimos que deshaga la banda que tenía acá y se fuera para Mar del Plata. Así que sí, es una linda historia. Mirá, ¿no? Los tipitos. Hacíamos un espectáculo que no era todos temas nuestros. Intentábamos capturar a todo el público mayoritario, ¿no? Como a la familia. Sí. Hacíamos covers de todo tipo. Ajá. Tocábamos temas de Henry Mancini, de los Beatles. Hacíamos participar a la gente, que eso era muy, muy divertido. Y al final tocábamos dos o tres temas nuestros y promocionábamos la banda, vendíamos nuestros discos. Y bueno, así logramos comprar un colectivo con la venta de los discos. Qué bueno. El Tipito Móvil. Y ustedes marcaron una época, como un punto de quiebre, ¿no? En el rock nacional, que es la canción, el formato canción, que tan desaparecido estaba. Sí, se dio por un cambio de época también. Viste que como todo es medio circular, se pone de moda el blues, se va, vuelve el pop y así. Con las canciones pasó lo mismo. Nosotros en esa época estábamos como... En los 90 estábamos fuera de fase porque... Porque estaba el grunge. Claro, exactamente. Todas esas bandas grunge. Sí. Y, Limp Bizkit y toda esa mano que... Nada que ver. Y nosotros siempre apostamos a la canción porque crecimos con eso. Somos como muy fans del rock nacional y de la canción. Y bueno, apostamos a eso. Y en un momento se dio. Que no sé por qué, pero empezó a haber como muchos festivales. Un resurgimiento de la canción y del rock nacional. Y coincidió con que nosotros estábamos... En la fila. Qué bueno. Y ahora hay que estar preparado siempre. Qué bueno. Pablo, te propongo cerrar el programa haciendo un tema del disco. Genial. Agradecerte una vez más que hayas venido al programa. Y, por favor. Y bueno, esto es improvisado, ¿no? Por eso es jam session, ¿no? No hay ensayo previo, así que... Es lindo, eso es muy lindo, que los músicos se improvisen, porque es una manera de jugar. Como dicen, ¿no? Claro. Los norteamericanos, play music. Guitar, play es como jugar algo. Exacto. Así que decirles que Pablo Tevez y Anfibios está en todas las redes, en las plataformas digitales, pueden buscar el disco. Y bueno, nos vemos por ahí, el 27 en La Tangente. Ahí estaremos. Bueno, okay. Vamos a zapar un poco. Vamos ahí. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado al final de este programa, de este capítulo tan entretenido, con este invitado de lujo, con Pablo Tevez. Gracias por haber venido al programa. Nos vamos a despedir tocando, van a ver cómo tocan la viola, además de batero, que es un gran batero, van a ver qué buen violero es. Y quiero decirles que hay un lugar muy bueno para comer que se llama Atilano. Y no dejen de usar, como siempre, les vengo recomendando las mejores cuerdas nacionales Martin Blues. Nos vemos la próxima semana. Chao. We'll be right back.
frágil.